La guerra en Ucrania ha escalado aún más, con reportes provenientes desde el norte del Oblast de Jersón, donde la presa de Nova Kajovka, una de las más grandes e importantes de Ucrania, ha sido parcialmente destruida. La central hidroeléctrica de Nova Kajovka suplía de electricidad al sur de Ucrania y contenía uno de los embalses más grandes del país, conteniendo millones de metros cúbicos de agua que ahora fluyen río abajo y que causarán serias inundaciones. Este escenario de pesadilla ya había sido previsto por las Fuerzas Armadas rusas cuando abandonaron la ciudad de Jersón a finales de mayo de 2022 y volaron todos los cruces a través del río Dnieper, precisamente porque un ataque ucraniano en Nova Kajovka arrasaría por completo la ciudad de Jersón y volvería al cruce del Dnieper virtualmente imposible durante varios días. Pero ahora este escenario de pesadilla se ha vuelto realidad y no termina de quedar claro quién o por qué ha realizado un ataque contra esta presa que afecta tanto a los ucranianos como a los rusos. En primera instancia, el suministro de agua de Dnipropetrovsk, Zaporilla, Jersón y especialmente Crimea ha quedado seriamente comprometido, y ahora todo el suministro de agua para Crimea dependerá del acueducto que transcurre a través del puente de Kerch. Asimismo, la inundación resultante del ataque barrerá con las posiciones avanzadas de los ucranianos en las islas del Dnieper e inundará la ciudad de Jersón, recuperada por ellos medio año atrás. Asimismo, los rusos podrían ver cómo algunas de sus trincheras y fortificaciones más próximas al río terminarán inundándose. Por su parte, los rusos han acusado a los ucranianos de lanzar el ataque contra la presa de Nova Kajovka, argumentando que buscan dejar a Crimea sin agua potable y que están desesperados por socavar las líneas defensivas rusas. Por su parte, los ucranianos acusan a los rusos de la voladura de la presa, pues ahora se crea una gran barrera natural con zonas anegadas que fortalecen la defensa rusa en Zaporilla, a la vez que crea considerables retos logísticos para los ucranianos en plena ofensiva, y de hecho el avance de las aguas amenaza con dejar inutilizados muchos blindados y tanques ucranianos que se encontrarían en el margen del río, mientras que las embarcaciones para desembarco y lanchas rápidas serán arrastradas, impidiendo que los ucranianos lancen cualquier operación anfibia. Sin embargo, y a ciencia cierta, las consecuencias reales de la voladura de la presa de Novokajovka solo las conoceremos con certeza en las próximas horas y días, y muy pronto conoceremos sus implicaciones reales en la ofensiva ucraniana y en la defensa rusa en Zaporilla. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,